Estudiantes, docentes y padres de familia de la institución educativa Yeteca salieron a marchar por las principales calles del Carmen de Bolívar en contra de la política de restitución de tierras del gobierno nacional, esta vez en el Carmen de Bolívar. Hoy estamos realizando la segunda manifestación pacífica porque estamos rechazando la mala implementación de la política de restitución de tierras, como la viene implementando la unidad de restitución aquí en el Carmen de Bolívar, como la ha acogido los juzgados y los tribunales. En este momento nosotros como institución educativa estamos peligrando nuestra especialidad, que es la ecología, porque los terrenos que se quieren restituir son los donde funciona la granja didáctica. Los marchantes llegaron hasta la plaza principal del Carmen de Bolívar, donde sentaron una vez más su voz de protesta, lanzando arengas y con diferentes actos simbólicos, mostraron su respaldo a la CENIUEM. Estudiantes, docentes y padres de familia de la institución educativa Emal Cecilia Arnold dijeron que su benefactora es una persona de bien, que su único pecado ha sido ayudar a los más pobres durante más de 30 años, labor que en muchas ocasiones no hace el Estado para con las familias más humildes. Realmente nos sentimos muy afectados, es una injusticia lo que están haciendo con nuestra institución educativa. Emma Cecilia Arnold es una misionera que nos ha regalado la posibilidad de seguir estudiando, ha sido una mujer que nos ha abierto muchas puertas, las oportunidades con su llegada han empezado a brillar y a relucir. Ha sido la luz de la esperanza para mucha gente vulnerada. Realmente la comunidad, hoy por eso hemos decidido salir a las calles, porque estamos rechazando la nota televisiva de RCN Televisión, donde la acusan injustamente de despojadora, cuando realmente son gente que vendieron por su propia cuenta. La marcha llegó hasta los juzgados del Carmen de Bolívar, donde se apostaron por varios minutos reclamando justicia por la situación que en estos momentos está atravesando la misionera Emma Cecilia Arnold y toda su obra en el Carmen de Bolívar. Desde el Carmen de Bolívar, con la cámara de José Martínez, informó para Noticias Telemonte de María, Luis Alberto Mercado.